así está mejor. Buen perrito. ¡Kitty! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Kitty mala! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Tengo que limpiar. ¡Oye! ¡No! ¡Detente ahora mismo! ¡Ya no puedo más! ¡No! Por fin te encontramos, princesa Ellie. Estábamos preocupados por ti. Te tardaste mucho en ir por agua. ¡Guau! ¿Qué pasó aquí, princesa Ellie? ¡Y todo este desastre! Este es un desastre enorme para una princesa tan pequeña. Está bien, princesa Ellie. Todos cometemos errores. Llorar. Oigan, ¿qué es esto? Un momento. Miren esta pantufla. Está totalmente destruida. Aguarden. ¿Gordon? ¿Kitty? Oh, princesa Ellie. Lo siento mucho. Pensé que tú habías hecho este desastre. Pero ahora sé que no fuiste tú. Fueron Kitty y Gordon, ¿verdad? Muy bien, bebés. ¿Qué haremos con el cuarto de juegos? ¡Bebés! ¡Lo logramos! Y solo hizo falta un poco de trabajo en equipo. Justo a tiempo, princesa Ellie. Ya puedes poner el último libro en su lugar. ¡Kitty! ¡Gordon! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Gordon! ¡La cena está lista! ¿Gordon? Oh, no. Parece que Gordon se siente mal. No quiere un premio. Debe estar muy enfermo. No se preocupen, bebés. Yo sé qué hacer. Tenemos que llevar a Gordon al veterinario. No hay nada de qué preocuparse. Es un doctor especial para animales. Creo que necesitamos un poco de ayuda. Star Besties, ¿me escuchan? Necesitamos su apoyo. ¡Mimos lo más rápido posible! ¿Qué pasa, Charlie? ¿Los bebés volvieron a comer nuestras galletas espaciales? No. Es Gordon. Está enfermo. Tengo que llevarlo al veterinario. Pero a los bebés les da mucho miedo. ¡Ay, bebés! No deben preocuparse. Los veterinarios ayudan a los animales. ¿Qué podemos hacer para que lo entiendan? Ya sé. Vamos, Star Besties. Traigamos al veterinario para que revise a Gordon. ¡Tarán! Bien.
¡Bienvenidos al veterinario! Veamos, ¿quién es el primer paciente? ¡Ah, sí! Parece que Eddie se lastimó un pie. Mi asistente Bella le pondrá una venda. ¡Listo! Pronto estarás mejor. ¡El siguiente! ¡Pobrecita! ¡Se lastimó la cabeza! ¡Tenemos una pomada especial para ella! ¡Siguiente! ¡Oh, sí! ¡Ya lo había visto antes! ¡Una aleta torcida! ¡Dale este medicamento 3 veces al día! ¡Es el turno de Gordon! ¡Creo que usaremos la máquina de rayos X! Los rayos X capturan una imagen del interior de Gordon. Así sabremos por qué está enfermo. Bueno, sus huesos se ven fuertes y sanos. Veamos su barriguita. ¡Ajá! Aquí está el problema. Gordon se comió un calcetín. Con razón se siente tan mal. Gordon solo necesita un medicamento especial para expulsar el calcetín. ¿Y cómo va a salir? Con su popó. ¡Cielos! ¡Ya salió el calcetín! ¡Oh! ¡Gordon ya se siente bien! Creo que ya puedo tirar el calcetín. Gracias por ayudarnos a cuidar a nuestros animalitos, Star Besties. Los veterinarios son los mejores. Fue un placer, Charlie. ¡Gordon, no! Despierten, tiernos bebés. Es hora de levantarse y... ¡Qué bueno que sacaste eso de tu sistema antes de la fiesta de esta noche! Bien, ahora debemos alistarnos. ¡Wow! ¡Teo! ¡Tilly! Por favor, bebés, ya fue suficiente. Ya sé que su pijamada estuvo muy divertida, pero no es momento para bromas. Este día no será nada fácil. Es importante comenzar el día sintiéndonos frescos y limpios. ¡Tilly! ¡Bebés! Se supone que deben limpiarse. ¿Qué comiste? Tenemos que arreglarnos, bebés, o no llegaremos a la fiesta de cumpleaños. ¿Quién quiere un desayuno sabroso y saludable? ¿Tululú? ¿Tilly? ¿Limonena? ¿Teo? ¡Star Besties! ¡Ayuda! ¡Oh, no! Parece que esta vez Charlie en serio necesita nuestra ayuda. ¡Velocidad de la luz activada! ¡Por todas las estrellas! ¿Qué es ese olor? ¡No
Creo que encontramos el problema. Nunca habían tenido tantos gases. Y no puedo vestirlos para la fiesta porque ríen todo el tiempo. Esto huele mal. Estoy segura de que podemos llegar al fondo de esto. Ustedes no, por favor. Creo que estos panecillos de frutas podrían ser los culpables. En exceso, causan muchos gases. ¡Ay, mis panecillos! Con razón no sabía dónde estaban. Seguramente los bebés comieron varios en la pijamada de anoche. ¡Eso explica todo! No te preocupes, Charlie. Estoy segura de que tengo algo en mi maleta para solucionar esto. ¡Ajá! ¡Galletas lunares! Son ideales para componer una barriga con gases. ¡Bebés! ¿Quién quiere una galleta? Gracias, Star Besties. Ahora solo tengo que vestirlos. O llegaremos tarde. Hay que arreglarnos y que sea divertido. Ahora sí llegaremos a tiempo. ¡Ups! ¡Esa fui yo! Oh, tranquila, Limonena. ¿Qué tal un abrazo? ¿Eso te haría sentir mejor? ¡No! ¿Un bocadillo? ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Pero si eso nunca falla! ¡Ya sé! Voy a buscar en tu maleta algo que te hará sentir mejor. Ropa interior, ropa interior, calcetines, cepillo de dientes, mantita, vasito... ¡Ah! ¿Esto es lo que quieres? Limonena, ¿quieres tu vasito y tu mantita? Ya te sientes mucho mejor, ¿verdad? ¿Estás lista para conocer a tus nuevos amigos? Los bebés van a despertarse de su siesta en cualquier momento. Oh. ¡Hola, Lulú! ¡Y ella es Tilly! ¡Y wow! ¡Qué bien lo haces, Teo! Bueno, Limonena, espero que te gusten los abrazos grupales, porque aquí te vamos a dar muchos. ¡Suficiente, bebés! Vuelvan a poner todas las cosas de Limonena en la... ¡Teo! ¡Pórtate bien! ¡Esa ropa no es tuya! ¡Ay, no! ¡Lulú! ¡Las burbujas son para el baño! ¡No para la sala de juegos! ¡Tilly! ¡Devuelve esos libros! ¡Oye! ¡Lulú! ¡Esto es un desastre! ¡Star Besties! ¡Ayúdenme! Supongo que la playa tendrá que esperar, Star Besties. Bright Bella, ¿puedes cuidar la nave mientras Lovely Luna y yo vemos qué sucede? ¡Claro! ¡Rápido! ¡Charlie las necesita! ¡Qué bueno que llegaron! Los bebés se están portando muy mal. Sacaron todas las cosas de la maleta de la pobre Limonena.
nosotros lo arreglaremos, Charlie. ¡Bebés! Si quieren que su nueva amiga los quiera, no le quiten sus cosas. Tienes razón. Volvamos a meter todas las cosas de Limonela en la maleta. ¡Oh! ¡No se te olvide! ¡Activar el modo de aterrizaje suave! ¡Uf! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Oh, qué bien! ¡Ese fue un gesto muy tierno, Lulú! Bebés, ahora que todas las cosas están bien guardadas en la maleta, hay que sacarlas, pero esta vez de forma ordenada, porque Limonena se quedará con nosotros por un tiempo. ¡Ay, no! ¡Es asqueroso! Se acabó. Tienen que aprender a ir al baño, bebés. ¡Hoy mismo! Esta es una bacinica. De ahora en adelante, cuando quieran hacer pipí o popó, se sentarán aquí. Así de fácil. Entonces ustedes van a ir al baño. En la bacinica. Bien. Vamos a repasarlo una vez más. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya lo entendieron! ¡No! ¡No es hora de bailar! ¡Es hora de ir al baño! ¿Enseñarles a ir al baño si no entienden lo que hay que hacer? ¡Vamos, Teo! ¡Es hora de usar la bacinica! ¡Oh, Siena! ¡Qué fabulosa fiesta de té! ¡No, Tilly! ¡Sí! ¡Y los pastelillos están exquisitos! Bueno, se los agradezco, mis sofisticadas pixies. ¡Vamos, bebés! ¡Pueden hacerlo! ¡Solo úsenla! ¡Tres pañales sucios! ¡Glow Pixies! ¡Ayúdenme! ¡Aborten la misión! ¡Aborten la misión! ¿Qué es ese olor? ¡Necesito su ayuda, Glow Pixies! Estoy tratando de enseñar a los bebés a ir al baño, pero no funciona. ¡Ya vimos! ¡Burbujas antiolores! ¡Oh! ¡Bien pensado, Gigi! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, Glow Pixies! ¡Cambiemos esos pañales! ¡Esto es material tóxico! Entonces ustedes van a
ir al baño. En la vasinica. ¡Ajá! ¡Lili! ¡Lo lograste! ¡Usaste la vasinica! ¡Lo estás haciendo increíble, pequeña! ¡Así se hace, Tilly! ¡Sí! ¡Bien hecho, Tilly! ¿Quién quiere jugar al spa? ¡Bebé! ¿Qué pasa, Tilly? ¿Quieres jugar a otra cosa? Podemos jugar a eso. Puedo hacer una nave espacial muy rápido. Y... ¡aquí está! ¿Qué opinan? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Y tú, Teo? ¿A qué quieres jugar? ¡Un cuento! ¡Muy buena idea, Teo! ¡Pasa nada! ¡No lloren! Miren, estoy segura de que aquí hay suficiente espacio para jugar a las tres cosas. ¿En serio? Será pan comido. Y... ¡pelo, papel o tijeras! ¡Pelo, papel o tijeras! ¡Tilly, ten cuidado! ¿Qué significa galletas de postre? Espera, ¿no que querías pastelillos? Oh, no importa. Pues comeremos las galletas después. ¡Quieren jugar a cosas diferentes! ¡Es un desastre! ¡Gordon, ya basta! ¡Vamos a tener que utilizar bastante magia para esto! ¡Hagámoslo, Pixies! Bebés, creo que ya sé cómo podemos jugar todos juntos. Pero primero... ¡necesitaremos unos disfraces! ¡Glow Pixies!
su ayuda. ¡Ah! Lo siento mucho, bebés. Yo me encargo. Vaya, esa fue una gran entrada. Esperen, Glow Pixies. Escuché que ustedes necesitan nuestra ayuda. Oh, ¡hola! ¿Quién es esta ternurita? Es la princesa Ellie. Ella es la razón por la cual necesitamos su ayuda. ¡Así es! Ellie vive en el mismo bosque que nosotras. Pero anoche hubo una fuerte tormenta. Y hay ramas tiradas por todos lados. ¡Es un desastre! ¿Podría Ellie quedarse a jugar contigo y los bebés mientras nosotras limpiamos? Por supuesto. ¿Qué les parece, bebés? Suena divertido, ¿no? Ven aquí, princesa Ellie. Aquí están las cosas de la princesa Ellie. Su chupete y su taza y plato especiales. Gracias, Charlie. Regresaremos tan pronto como podamos. Ven, Ellie. Vamos a jugar. ¡Qué hermosos dibujos! ¡Canten, canten! ¡Bebés, bailemos! ¡Bebés! ¡Hora de un refrigerio! ¡Auch! ¡Ay, no, Ellie! ¿Te pegaste en la cabeza? Oh, ven, te daré un abrazo. Glow Pixie me contó que alguien aquí adora las fresas. ¡Ah! Una para Tilly. Aquí tienes, Lulu. No te preocupes, Teo. No me olvidé de ti. No te preocupes, Tilly. Yo la levanto. ¡Ajá! Aquí está. Toma, Tilly. Está bien. Tú toma esta y le daré otra a Ellie. ¡Qué lindo que quieras compartir, Tilly! Creo que me lo merecía. ¡Tilly! ¡No debes lanzar tu comida! Hola, Glow Pixies. Ellie se divirtió mucho hoy. ¡Oh, no! ¡Ya es hora de que te vayas, Ellie! ¡No! No llores, princesa Ellie. Puedes venir a jugar cuando quieras. Ahora dile adiós a los bebés. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Ellie acaba de crecer? ¡Felicidades, Lulu! Ya te salió tu primer diente. Eso amerita que hagamos una pequeña fiesta. ¡Ah! ¿Qué pasa, Lulu? ¿No te emociona que te salga tu primer diente? Creo que ya sé que te pondrá de buen ánimo para festejar. ¿Qué tal unas cosquillitas? ¡Ah! ¡Auch!
¡Auch, Lulú! ¡Eso me dolió! ¡Lulú, ten cuidado! ¡No hagas eso! ¡Lulú, no! ¡Lulú, por favor, dime qué te sucede! Oh, ya, ya, no pasa nada. ¡Pixies! ¡Ayúdenme! Ah, nada como un día de spa para relajarse un poco. Tienes razón, Gigi. Oye, Sammy, ¿dónde está tu mascarilla? ¡Ah! ¡No la encontré! Pero creo que esto funciona, ¿no? ¡Ajá! ¿Se acabó el spa, Glow Pixies? ¡Parece que Charlie nos necesita! Y parece que está en serios problemas. ¡Oh! ¡Creo que hay un insecto en mi mascarilla! ¡Charlie! ¿Qué pasó? ¿Están jugando al escondite? Porque yo los veo muy bien. Es Lulú. Le salió un diente nuevo y no para de morder todo. ¡Uy! ¿Creen que esté dolorida por el nuevo diente? Tal vez por eso está molesta. Puede ser. Pero no he podido acercarme para revisar. ¡Esto es serio! Parece que Lulú necesita una visita al dentista. Ah, el dentista no debe darte miedo, Lulú. Te ayudará a cuidar tus dientes. Así es. Es más, te mostraremos. ¿Para tu revisión, Lulú? ¡Cielos! ¡Con razón estás tan irritable! ¡Parece que te salieron dos dientes nuevos! No te preocupes. Sé exactamente cómo ayudarte. ¿Y sabes qué es lo mejor de tener dientes nuevos? ¡Que te visitará el Hada de los Dientes! Necesitarás esto para cuidar de esos magníficos dientes nuevos. ¿Y esto? Es por ser una paciente tan valiente. Gracias por su ayuda, Pixies. No sé qué habría hecho sin ustedes. No es nada. Creo que aquí hay alguien más que necesita un cepillo de dientes. ¡Gordon, regresa! Son los bebés más traviesos en toda la historia de los bebés.
buenos peinados, bebés. Vamos, bebés. Es hora de que se preparen para dormir. Bebés, hoy tengo a unas ayudantes muy especiales. ¡Tarán! ¡Las Glow Pixies! Y están aquí para ayudarme con las 4Ds para la hora de dormir. Pero, Charlie, ¿cuáles son las 4Ds para la hora de dormir? ¡Oh! Me alegra que preguntes, Siena. Son las 4Ds. Las explicaré. Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir. ¡Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir! La primera D, como pueden ver, es una tarea que muy seria es. Han jugado todo el día, hay comida por doquier. Está en su cabello y tirada está también. Así que vamos a meterlos al agua tibia. Para un chapuzón en la ducha, sí señor. Son las 4Ds, se las explicaron. Todas las noches ducha tienes dos cuentos a dormir. Tómalo con calma, no te debes apurar. Ya lo adivinaste, vamos a cepillar. Tancha esos dientes de lado a lado. Déjalos brillantes, hazlos relucir. Son las 4Ds, se las explicaron. Todas las noches ducha tienes dos cuentos a dormir. ¿Es hora de un cuento o dos o tres? Vamos a acurrucarnos y luego a leer, leer, leer. Son las 4Ds, se las explicaron. Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir. Y el pequeño conejito saltó hacia el bosque mágico. ¡Fin! ¿Estamos listos para la última D, bebés? ¿A dormir? Son las 4Ds, se las explicaron. Todas las noches, ducha, dientes, dos cuentos y a dormir. ¡Muah! A dormir. ¿Fiesta? ¡Claro que no! ¡Tenemos que sacar todo para el Día de los Muertos! ¡No olvides los dulces! ¡Wow! ¡Siena Sparkle! ¡Esa es la calavera de azúcar más grande que he visto en mi vida! ¡Glow Pixies es demasiado grande! ¡Se van a enfermar! ¡Oh! Tienes razón. Pero se verá genial en la fiesta. Bueno, será mejor que terminemos de decorar antes de que vuelva Charlie. Después podemos jugar. ¡Vamos, Pixies! ¡Manos a la obra! ¿Qué estás haciendo, Tilly? ¿Quieres una corona de flores para la fiesta, verdad? ¡Venga conmigo, señorita! ¡Oh! Estas guirnaldas se ven muy festivas. ¡Buen trabajo, Tilly! ¿Cómo llegó esto
pasará en cualquier momento y aún hay mucho por hacer. ¡Vamos, Glow Pixies! Si lo hacemos juntas, terminaremos a tiempo. Por mis alas, ¿va a decir su primera palabra? ¿Necesitas que te cambien el pañal? No. Ay, oh, solo tenía aire atrapado. ¡Ya volví! ¡Wow! ¡La decoración quedó increíble! ¡Sí! ¡Los bebés ayudaron a poner todo! Bueno, entonces sin duda se merecen algunas golosinas. Les compré calaveras de azúcar. ¿Ah? ¿Qué pasa, bebés? ¿No quieren sus calaveras? ¡Buen trabajo, Pixies! ¡Ahora sí podemos jugar! Mejor dejamos los juegos para el próximo año. ¡Al menos estamos festejando juntos! ¡Eso es lo más importante! ¿Quién quiere un rico pan de muerto? ¡Dulce truco! ¡Guau! ¡Qué buenas máscaras! ¡Miren, bebés! ¿Ah? ¡No se asusten, bebés! ¡Somos nosotras! ¡Sí, miren! Son Sammy Shimmer, Sienna Sparkles y Gigi Glimmer. ¿Y a quién tenemos aquí? ¡A la princesa Ellie! ¡Llegó la hora de disfrazarnos! ¡Yupi! ¿Abrazo? Bebés, no está bien pelear por los disfraces. Todos se lo pueden poner. Pero como la princesa Ellie es nuestra invitada, ella se pondrá el tutú primero. ¡Ah! ¡Oh!
listas para pedir dulce o truco? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué tienes, dulce Teo? Hoy fuiste de gran ayuda, princesa Ellie. ¡Sí! ¡Tu altura es muy útil! Princesa Ellie crece porque es una princesa mágica. ¡Bueno, bueno! ¡No llores, Tilly! ¡Tal vez podamos hacer algo! ¡Solo hasta que regrese Charlie! ¡Creció! Creciendo. ¡Oh, oh! ¡Esto podría ser un gran problema! ¡No se asusten! ¡Revertiré el hechizo con otro beso mágico! ¡Muy bien, Tilly! ¡Es hora de regresar a la normalidad! ¡Baja las galletas y... ¡Tilly! ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado! Tilly, es hora de volver a tu tamaño. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tilly! ¡Solo déjame darte un besito! ¡No está funcionando! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Charlie! ¡Ayuda! ¡Interesante! ¡No era mi intención que creciera tanto! ¡Tenemos que achicarla de alguna manera! Es una pena que no quieras regresar a tu tamaño, Tilly. Porque vamos a hacer una fiesta de té en la casita. Traje un pastel y un libro nuevo para que lo leamos juntos. Ojalá pudieras venir aquí con nosotros, Tilly. No es lo mismo sin ti. Este libro te encantaría. ¿Quieres un
poco de pastel? ¿Tú puedes, Lulu? Suficiente. Creo que ya es hora de entrenarte, Gordon. ¿Qué dicen, bebés? Es hora de enseñarle a Gordon algunos trucos, ¿bien? Comencemos con algo sencillo. Gordon, sentado. Gordon, sentado. En el piso. En tus patas traseras. Sí, así como Teo. Vamos, pequeño. Sentado. ¡No, no, no! Bien. Intentemos con la patita. Tilly, extiende la mano y di... la patita. La patita. Vamos, pequeño. ¡Rueda! Mira cómo lo hacen los bebés. ¿Viste? ¡Tú puedes! ¡Rueda! ¡Ay, no! ¡Rodaron demasiado! Bien. Este es muy sencillo. ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Lo hizo! ¡Buen perro, Gord! ¡Ay! ¡Glow Pixies! ¡Ayuda! ¿En sus marcas? ¿En sus marcas? ¿Listas? ¡Fuera! ¡Ayuda! Bien, chicas. Parece que nuestra carrera aérea tendrá que esperar. ¡Charlie nos necesita! ¡Que yo llego primero! ¡Oye! ¡No es justo! ¿Qué pasa, Charlie? Queremos enseñarle a Gordon unos trucos, pero él solo quiere jugar. ¡Oh! ¡No me sorprende! ¡Mira todas estas cosas increíbles! De hecho, Sammy tiene razón. Si Gordon solo quiere divertirse, entonces... hay que enseñarle de forma divertida. ¡Buen perro! ¡Apaquica! ¡Rueda! ¡Esto es fácil! ¿Qué les parece si le enseñamos algo más difícil? Gordon, déjala. Primero hay que dominar sentado. Lulu, jugamos a la pelota afuera, no dentro de la casa. ¿Recuerdas? Tilly,
manos sucias. Ven, vamos a lavártelas. ¡Teo! Picarse la nariz es desagradable. Usa un pañuelo, por favor. ¡Tilly! ¡Mira este desastre! ¡Lulú, ten cuidado! Ay, ¿estás bien? ¡Teo! ¡Eso es asqueroso! Esperen, bebés. Voy por sus hamburguesas. ¡Qué peinado tan jabonoso! ¿No creen? ¡Bebés, no! ¡No se metan la comida en la nariz! ¡Guácala! ¡La comida no va en la nariz! ¡Cielos! ¡Es gigantesco! ¡Eso es asqueroso! ¡Ya fue suficiente, bebés! ¡Tenemos que hacer algo con estos malos hábitos! ¡Me encanta! ¡Glow Pixies! ¡Ayuda! ¡Parece que Charlie necesita nuestra ayuda! ¡Pero no podemos ir así! ¡Yo me encargo! ¡Vamos, Glow Pixies! ¡Volemos! Gracias al cielo que están aquí, Glow Pixies. Estos bebés patean el balón dentro de la casa. No se lavan las manos sucias. Y se hurgan la nariz. Ya intenté todo para que dejen de hacerlo. No te preocupes, Charlie. Sabemos cómo ayudar a los bebés a deshacerse de sus malos hábitos. Bebés, se esforzaron por deshacerse de sus malos hábitos y merecen ¡un día de spa! Hoy te esforzaste mucho, Tilly. Estoy muy orgullosa de ti. ¡No vuelvas a picarte la nariz, Teo! Y de ahora en adelante solo jugaremos al balón fuera de la casa, ¿cierto, Lulú? Así es. ¡Nos deshicimos de todos los malos hábitos aquí! ¡Gordon! Bueno, de casi todos.